Hola gente de Cine Premier, mi nombre es Gaby Mesa con Z y honestamente soy una fanática de los años 90. Pero aparte de los pantalones acampanados o de las mochilas inflables, también dejaron un gran legado en el cine. Es por eso que ahora vamos a hablar de 10 grandes películas de acción y aventura de esta maravillosa época. Jurassic Park. Esa idea de plantear todo en un escenario posible, con un parque de diversiones, pero con dinosaurios, en donde claro, todo sale de control y por eso podemos ver mucha acción, es maravillosa. Claro que eso dio lugar a que varias personas consideraran la carrera en paleontología. No olvidemos que esta niña inspiró a la película de Flower. Misión Imposible. Super agentes que todo lo pueden, que nada le es imposible y que van a generar cuánta maniobra, marometa, brincar, pasar entre láseres, flotar entre los cables y todo lo que sea necesario para cumplir su misión, que de hecho su primera misión era rescatar un disco de computadora, lo cual sí, ya está muy noventero. Y por supuesto, cómo olvidar la gran tonada de Misión Imposible. Terminator 2. Esta película logró lo que muchas otras no alcanzan, que es que una segunda parte sea igual o mejor de buena que su antecesora, porque tenemos un Terminator renovado, mucho más fuerte, mucho más indestructible, y no solo eso, sino un personaje femenino que es Sarah Connor, muy fuerte, muy icónico para todas las mujeres, que no solamente es fuerte y poderosa en el físico, sino en la actitud. Indudablemente las escenas de acción en esta película son geniales, ver este tráiler cómo cae de un puente, las persecuciones. Y de hecho algo que se aprecia mucho son estos primeros intentos de efectos especiales usados en el villano T-1000, que la verdad no se ven nada mal. The Matrix. Ay, ¿qué les puedo decir? La verdad es que es una de mis películas favoritas, que más me cambió la vida, de la grandiosa mente de los hermanos Wachowski, que aunque ahora no han hecho cosas tan buenas, realmente esto les perdona todo. No solamente por implementar efectos visuales y nuevas técnicas impresionantes en cámara lenta, sino por la historia, esta gran historia que nos hizo realmente ponernos a pensar si estábamos viendo en la vida real o había algo más allá. Por supuesto, todas las escenas de acción, es algo que realmente nos voló la cabeza, presentarnos esta nueva realidad, esta nueva dimensión, y acompañada de personajes muy icónicos como Neo, Trinity, Morpheus, que perduran perfectamente hasta el día de hoy con su actitud tan poderosa. Jumanji. Claro, antes de que todos estuviéramos obsesionados ya sea con el internet o con la televisión, la gente de hecho jugaba mucho a los juegos de mesa en los 90. Y esta película, que presentaba un juego que te llevaba a otra realidad y presentaba todos estos problemas, obstáculos a los que se tenían que enfrentar los protagonistas, es genial. Y teniendo claro a un Robin Williams, que en paz descanse, regresando de muchos años de estar atorado en este juego como un hipster. Creo que el tablero de Jumanji logró muy bien desplazar en ventas a la Ouija, aunque no existe el de Jumanji. El de la Ouija sí. El Quinto Elemento, dirigida por el francés Luc Besson, resultaba ser la película europea más cara hasta ese momento. Y la mayoría del presupuesto se fue, claro, a los efectos especiales, que es lo que más se explota en esta película, para lograr ese gran carácter visual que la caracteriza. Un futuro bastante distópico, pero muy realista, en donde podemos ver, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, pero ya con una absorción de distintas culturas, distintas especies, y la presentación de una Mila Jovovich muy joven, y creo que es uno de los personajes que más han quedado grabados en la mente de los seguidores de esta actriz. Día de Independencia. Tengo la impresión de que quien escribió el tráiler de esta película también escribió la canción de Friday de Rebecca Black. You wake up, you grab the morning paper. It's Friday, Friday. Y sí, es una película estadounidense excesivamente patriótica, pero aún así tuvo una gran influencia también en el resto del público, porque tiene muchas explosiones, lo cual hizo muy feliz a los piromaníacos, pero también a nosotros, presentando la historia de una invasión alienígena a la cual hay que salir al rescate antes de que haya que explotar más miniaturas. Hombres de Negro.
un par de personajes que volvieron el disfraz de Halloween algo más sencillo de hacer. Y es que realmente son muy carismáticos en esta sátira que nos presenta a los aliens conviviendo entre los humanos y en donde las explosiones de cabeza y mucha baba por todos lados de diferentes aliens o criaturas va a ser muy, muy característica. Y claro, teniendo a Will Smith y a Tommy Lee Jones siendo los encargados, los representantes de poner el control, una maravilla, los hombres de negro. Speed. Me parece que el cine de aventura y acción noventero se puede dividir en criaturas y explosiones con un hilito de bombas. Y esto vamos a tener aquí, una bomba en un camión en donde el personaje de Keanu Reeves, quien también le encantaba andar en las películas noventeras de acción, tiene que salvar a los pasajeros. Es increíble ver cómo tiene que hacer esto en un determinado tiempo y en un camión que no se puede detener. Y también creo que en un punto generó bastante paranoia de subirnos a los camiones. Armagedón. Con un meteoro que amenaza con destruir a todo el planeta, nuevamente recurriendo a esta idea de que pocos son los que van a ayudar a rescatar a la humanidad completa. Pero más allá de un cast épico, una historia épica, es que su director, Michael Bay, todavía no se obsesionaba con los Transformers, por lo cual realmente nos dio un buen trabajo y tenemos un buen recuerdo de Michael Bay. Esta fue la lista que les quería compartir hoy en Cine Premier en Corto, pero díganme para ustedes cuál es esta película de acción y aventura de los años 90 que pueden volver a ver y les fascina. Déjenla aquí abajo en los comentarios. No olviden visitar la página de Cine Premier, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Díganme para ustedes, maldito helicóptero, deja de pasar.